A Megan, si Megan nos dice que sí. Megan, ¿nos vas a decir que sí? Sí, por supuesto. Bueno, Megan, tú que has estado aquí viendo el resurgir de la noche, ¿qué disfraz te ha impactado más? Uf. Aquí demostramos que los españoles no estamos dopados. Entrenamos duro ahí en buenas condiciones de frío. ¿Y esto para qué es? Aves nocturnas de Televigo. Vais disfrazados de políticos, ¿no? Sí, hombre, de Rajoy. Vamos de Rajoy, que los Yo quiero ser presentador. No, perdón, yo de Abel Caballero. Yo quiero ser presentador. Venga, pero venga, ahora. Nos vamos a ver, porque Televigo no lo ve nadie. ¿Has visto por la noche algo que te haya espantado? ¿Una imagen que tengas grabada en la psique que no puedas olvidar de algún disfraz? Sí. Cuéntanos. Me traumatizó. Un chico que venía con una gabardina y de repente me enseñó sus intimidades. Borat. Total. Óscar, son las 2 de la mañana, hace un frío del copón y estás aquí. ¿Vas a aguantar hasta qué hora? La noche es muy larga. Hoy creo que no hay límite. ¿Dónde vas a ir en búsqueda de calor? Pues vamos a ir por las discotecas de aquí, Ferrer y así, y veremos a ver qué pasa. Óscar, aves nocturnas, el público, las masas piden con clamor una vueltecica para que disfrutemos del disfraz completo, por favor. No, es amigo tuyo. Tío, no lo conocemos de nada. Lo habéis encontrado en la calle. Esta noche. Ahora sí. Y Borat, ahora es nuestro amigo. Ahora es un amigo nuestro, ¿no? Rebeca, ponte ahí. Claro. ¿Lo vais a mantener caliente hasta el final de la noche? Lo intentaremos. Pero. Siempre. Sois dos ángeles custodios en nombre de Borat, gracias, pero nos gustaría. Hay que tener huevos para ir como Borat, tío. Y aparte los va mostrando. Y no se corta. Mira, eso no tiene. Sería muy bonito en plano que con un beso de agradecimiento por ser un héroe bigués. Lucifer me dijo que me disfrazara así. ¿Hablas con Lucifer? Todos los días. ¿Y qué te dice de la reforma laboral? Que está jodido, que está peor este infierno terrenal que el infierno que hay ahí abajo. ¿Y Lucifer, que conoce bien la noche, por qué sitios te lleva? ¿Dónde te conduce? Pues normalmente andamos por abajo, porque por arriba está la cosa jodidísima. ¿Quién tuvo la idea de salir así disfrazada? Ella. Yo. ¿Y por qué? Porque no sé, me apetecía. Me dijo, venga, de tigresas. Y dije, venga, vamos a comprarlo. Y ya está. ¿Y no tenéis miedos a los cazadores furtivos de Vigo? ¿No? ¿Conocéis a Salgado? Sí, conocemos a Salgado y miedo ninguno, porque para chula yo. ¿No tenéis miedo de Carlos Salgado? ¡No! ¿Podéis mirar a cámara y decir, Carlos Salgado, te esperamos? ¡Carlos Salgado, te esperamos! ¿Qué tal se portan las groupies? ¿Os echan a los pies? Bueno, de momento poca cosa, pero bueno, se va animando la gente. Bueno, ahora con el cierre de Megablowat, muchísimo mejor para la venta de discos, ¿no? Mucho mejor, la verdad es que sí. ¿Y cómo estáis preparando el nuevo videoclip? Bueno, tenemos unas ideas pensadas, la playa de Samil está ahí, y bueno, no quiero desvelar el secreto. Pero desvela los parabes nocturnas, no nos ve nadie, por favor, dinos algo. Bueno, igual salimos desnudos. Bueno, pues la idea fue de aquí nuestra compañera de Mallorca, que se vino a comprobar que los carnavales de Vigo no dejan nada que desear. ¿Cómo son los músculos de Rafa Nadal de cerca en una playa? Como estos, mira, así, tal cual. ¿Y dónde habéis dejado la rata? ¿Eh? ¿Dónde habéis dejado la rata de las tortugas ninja? Quedó en la cloaca. Solo salimos nosotras. ¿Y no sentís culpables de traer a la pobre mujer aquí a Vigo? Para nada, está en su salsa la chica. Bueno, ¿has visto cuánto ambiente, por favor?
Repite que estás encantada. Yo estoy encantada aquí en Vigo. Repite que estás encantada. Yo estoy encantada aquí en Vigo. La noche ya toma luz propia porque estamos con Prendes, mito sexual conocido en la ciudad olívica. Explícanos, Prendes, ¿por qué este disfraz? Hombre, es un disfraz clásico, película de los pitufos de este año y podemos venir todos en familia y liarla que nadie te conoce. ¿Dónde está la pitufina, Prendes? ¿Pitufina? Ahí hay una pitufina. Y el resto están dentro esperando a que yo entre para que se disfracen. ¿Pero cuántas tenéis entonces? Hay ahí. Hay ocho por lo menos. Ocho pitufinas, eso merece como mínimo un grupo de fans en el Facebook. Tenemos ya grupo de fans y página web. ¿Y vais todos de azul, espero? Todo azul, todo azul. Menos las manos que se desgastaron con alcohol ya. Atacas, no, trépolo de betazo. Estoy a fotografía en el coche, yo, Imagen. ¿Tenéis el aguijón bien preparado para lo que surja? Sí, sí, bien, bien. Bien preparado. Repartiendo magia por Vigo. Siempre, claro. Una noche súper, súper, súper especial. La gente lo necesita. ¿Qué deseos es lo que más te pide? Trabajo. Cuidado con lo que grabas. ¿Y cómo ves las caras? Hay mucha felicidad, hay gente volando ya por el aire. Hay crisis, pero bueno, sobre todo esto, sonreír. ¿Tú qué puedes volar? ¿Qué tal llevas el frío? Fatal. Mañana ya verás, sí, sí, sí. Y ahora mira, a la par que nuestros espectadores y cámara, vamos a girar a esos pollos. Ahí. Y nos los vas a describir. ¿Qué tal ves a los pollos? Con frío. ¿No apruebas el resultado entonces de la noche viguesa? ¿Esperabas más? No, sí, sí. ¿Pero cuánto tiempo llevas en esta ciudad, Mega? Toda la vida. Entonces ya lo conoces. Mucho. ¿Y tú no te vas a disfrazar? Estoy disfrazada. Me faltan las alas, que las dejé ahí guardadas, pero sí. ¿Qué? A ver, Megan, ¿qué has hecho para perder las alas? Me parece mal. Las amaviguesas son limpias. Vamos a ver si corrupto, a ver si cogemos alguna corrupta. ¿Cómo está Winnie Houston? Winnie Houston está con nosotros, cantando, la escuchamos cantar. Canta bien. Estamos agradecidos de que haya venido. ¿Y Manuel Fraga, qué? ¿Cómo le va? Manuel Fraga, bueno, anda mejor desde que está con nosotros. ¿Cómo fue la idea del disfraz? Oye, te ríes mucho para estar muerta. No es tan mal. Bueno, porque la gente tiene un estereotipo equivocado, que estamos así como, no, sonreímos igualmente. Nos hacen liftings allá arriba que no permita la risa. Pero la pregunta era... Nada, era por saludarte y desearte lo mejor para la eternidad. Pues oye, igualmente. Pero deberíais ir disfrazados, porque hoy de carnaval, si no, cogemos estas tradiciones. Pero esto no colaboráis, no está bien el tema. Esto no es real, ni la cámara, ni el micrófono, ni yo, ni la vida.